Bueno, así que por aquí estamos, pues como decíamos, pues ya estoy en la cocina, la otra. Hoy está en la mera cocina. Ajá. Allá estaba en lo que nosotros le llamamos polletón. O Aquel es sea. el polletón de tortilla. Ajá. Fíjese que ya, primero Dios, estoy pensando comprarle una planchita aquí. Quiero también hacerle un polletoncito también así, ya más ordenadito para que entró detrás. Sería bueno, Porque ¿ves? sí, hicimos esta porque aquí donde se quedan ya las cosas, la comida, los frijoles. Recuerde que cualquier cosa, imagínense, hoy en estos tiempos, de que, bueno, casi no quiere llover, pero siempre se tiene, ¿verdad? Que tendría que estar lloviendo porque es invierno. Ajá. Oye, pero allá no se puede estar cocinando en invierno. No, allá no. Entonces, por Imagínense. esa razón, hice Invento. la cocinita esta acá. Ah, perfecto. Entonces, ahorita vamos a hervir el maíz. Ahorita se va a dar ya el segundo, Este es el segundo el paso. segundo paso, ¿verdad? Ya es la segunda, Sí. cocinada, por decirlo así, Ajá, el la segundo segunda. hervor. Ajá. Ya cuando él hierve se va a esponjar, porque aquí se va a esponjar donde hierva, va, y el agua se introduce en el grano, se va a esponjar ya. Ok, perfecto, me ¿Sabes que parece. en pocas palabras el atol ya casi va a estar, va? Prácticamente, sí se me va a conceder tomar atol. Sí, lo vamos a probar, claro que sí. Bueno, qué Así que bonito pues, entonces. ajá. Pero Mientras. aquí el calor está rico, usted. Sí, que sí, aquí sí es caliente porque como está forrado. Pues entonces, mientras pues nos hierve allí, lo vamos a echar una platiquita aquí con ella, va. Va, Pues platiquemos dice aquí con la que, mera patrona entonces. ajá. Como Termina. le decía, pues uno a veces no espera las cosas, va. Tiene toda la razón. Porque, bueno, yo en la mañana de qué día es el jueves, este jueves pasado, pues no tiene 8 días todavía, ¿va? Entonces, pues amanecimos normal, va. Hicimos Sí. el café y todo, y fui a dejar a los niños a la escuela. Y le digo yo a ella, voy a ir donde mi mamá, solo voy a dejar a los niños a la escuela y me voy a poner mi mamá, le digo yo. Aprovechando de una vez. Sí, voy a ir a ver a los viejitos. Vaya, Estoy. me dijo. Bueno, fui, dejé a los niños y me fui para donde mi mamá. Como los niños siempre los dan a las 10:30 o a las 11. Okay. Entonces dije yo, me puse a platicar con mi papá y mi mamá y dije, me voy a ir a las 10:30, dije, para yo solo me llevo a los niños. Pues cabal, ¿dónde dime? Pues resulta que cuando yo venía, encontré a José. Entonces, y me dice, porque él iba a traer a la niña también a la escuela. Entonces me dice, Exacto. fíjese que yo fui a su casa. Ah, sí, pero yo no había trepado, porque lo vi con mi hermano. Ah, pues, ¿y qué pasó? Me dijo yo. Ah, me dijo que la nave está bien mal, me dijo bien dolor, me dijo. Está No fregado. te creo, le dije yo, si cuando yo me vine estaba bien. Pero viera, me dijo, yo le dije que fuera por una pastilla, me dijo, de unas que toma la llama. Sí. Ah, váyale. Pues me vine con los niños, como a las 11. No, hombre, si cuando yo vine estaba con un gran dolor, va. Se recuerda amigo Samuel, que cuando usted iba, que la llevaba ahí en la moto, pues me encontró a mí, que yo venía para acá, Ella que venía a sí, grabar. que íbamos a hacer una serie acá. Exacto, veníamos a grabar y lo encontré yo por allá y le vi una cara de aflicción que no se imagina. Así fue, y vaya, fíjese que eso fue como a las 12, va, Por ahí porque así, como 2:30. vaya, yo vine a las 11 acá, entonces le dije, mire, entonces le dije, aliste y la voy a llevar del doctor, y como en esa hora no hay carro acá para sacar a. ¿Cómo? Entonces le dije, ¿cree que aguante en la moto? Nos vamos en la moto. Ah, me dijo, a ver si aguanto, porque estaba bien fregado. Entonces, me fui despacio, me fui despacito. Fue que lo encontré ahí, como a las 12:30, llegamos del doc una doctora. Y fue que la revisó y le dice, no, le dije que el apéndice la está molestando. Y aquí lo que puedo hacer nomás es referirla al hospital. Así me dijo que, ¿para cuál hospital quiere llevarla? Me dijo, ¿del de Sonsonate o el de Huachapán? Yo pensaba en el de Huachapán porque ya pertenecemos, ¿va? Es el hospital que, Cabal. así supuestamente, es el que nosotros debíamos de visitar. Pero por lo lejos, dije yo, imagínense, la enfermedad esa no anda avisando, o sea, no anda esperándolo a uno.
Tiene todo. Cuando se explota, pues. Ah, y el problema es que al explotar se tiene consecuencias graves. Sí, porque hacía 3 días, ella fue el jueves, el lunes de esta misma semana, no vayan a voltear, mami. El lunes sacaron a un muchacho aquí vecino de nosotros, que por ahí lo van a ver los amigos suscriptores, porque los muchachos lo van a visitar. Exacto. A ese muchacho lo sacaron así también de emergencia grave y no alcanzó a llegar, a ese le reventó. Entonces Híjole. a él sí lo abrieron, los abren todita el estómago y le limpian todo, con las tripas y todo. Entonces, y yo de esa era mi aflicción, entonces le digo la doctora, para Sonsonate en vivo, porque es más cerca, le dije. Cabal. Entonces, y me tocó en la moto hacer la vuelta. Y el problema está que, no, que nosotros, bueno, para los amigos que tal vez son suscriptores de acá por la zona, más o menos conocen las Las buenísimas calles que calles, sí, tenemos. las calles, pues No, hombre, si no se las atina, si calles. son calles o son ríos. O son ríos. Imagínense que, por ejemplo, esta calle casi está igual como la litoral, la calle esa principal que se Vale. hace un gran hoyo en calco, pues, y ahí que dice librando los hoyos, que hay unos bonches que han dejado, los grandes pelotas que dejan, que arreglan los hoyos. Y fíjese que a pesar de eso, oiga bien, a pesar de eso, hay conductores que pues le meten la pata. Y por ley a uno también le toca acelerar, porque si va lento se lo pasan llevando. O sea, ahí está complicado, pero recuerda que ya en una carretera 7 acelera un poquito más. Entonces, pues mire, los vamos, bueno, ya me atendí porque la verdad a él no la quisieron atender así de De emergencia. le dijo el doctor que la tenía que ir a hacer examen, Ajá. no vaya a ser, no sea eso. Entonces, y llegamos como a las 2:30, como a las 3 quizás llegamos allá al Cabal. hospital. Y me la atendieron como a las 10 de la noche. A la tita, híjole. Y yo afligido, le digo, pucha, si es eso, se le va a reventar y no me la atiende. Entonces, y no, pues como a las 10 que salieron los exámenes, ya lo dieron, y dijeron, no, pues era eso, no sé. Y me dijo, no, pues te vamos a esperar que estás recuperada. Vale, pero fíjese que ahí está una cosa bien importante. Porque uno puede decir, ah, pero o sea, ¿por qué no lo hacen de emergencia? Pues imagínense no fuera eso. Eso sí, por ahí tiene O sea, razón. ahí los doctores, yo les doy toda la razón a Toda la ellos, razón, porque sí. antes de proceder a algo, ellos lo primero, ellos no pueden decir, ni solo porque el vecino le dijo, va, este es lo que lo está molestando los riñones, o Ajá. este necesita una operación, y solo porque uno llegue a decir que necesita una operación, no lo pueden operar. Sí. Algo Sí, importantísimo que hicieron porque los a doctores veces ahí. cometen errores en ese aspecto los doctores, Ajá, exacto. porque la vez pasada sí cometieron un error con un muchacho. Lo Ajá. operaron del apéndice y al final no era eso. No era esa. Y lo dejaron molesto porque hasta le dejaron una bolsa colocada donde iba a desecar y todo. Imagínense. Entonces, y el muchacho, como no se cuidó y todo, falleció como a los Falleció. 3 meses después de eso. Vaya, imagínense, pues. Sí. Y bueno, fíjese que otra de las cosas que sucedió, bueno, aproximadamente como a, que ya como unos 6 meses quizás, yo trasladé a mi cuñada hacia la clínica allá en Cara Sucia, porque lo mismo tenía un dolor. Y la atendieron rapidito, le pusieron suero, pero resulta que ella se intoxicó y ella murió intoxicada. ¿Pero por qué murió intoxicada? Por la sencilla razón que nadie sabía que ella estaba tomando medicamentos. Ella estaba tomando medicamentos y los doctores le pusieron suero sin saber nada, solo le pusieron y ahí está. Va, y por eso, y esas son las consecuencias. Allí es donde Ajá, cometen muchos errores los cometen los errores. doctores. Pero fíjese que algo buenísimo, pues, que hicieron los doctores, aunque les tocó esperar un poquito más, Sí, yo les sé que ella tocó sufrió un esperar, poquito más, porque sí, pero como a las valió la 12:30 pena. llegué yo acá a la casa en la noche. Cabal. Pero usted, Quería venir mi mamá a cuidar a los niños. no se la trajo ese mero día, ¿va? No, el siguiente día. El Híjole. siguiente día a las 11 me la dieron.
Cuando yo me vine, solo la prepararon, que ya la llevaban para la sala de las operas. Prácticamente. Pero es grande la herida. Sí. Ahorita no las han hecho de Dios, porque todavía la tienen para el hospital. Ah, sí. Sí, es grande. Porque ahorita tengo 5 días. ¿Tiene? Está fresquita, 5 días. Sí. Híjole. Y me han quitado las puntadas, pero no me las han. Ay, ahorita no es de andar haciendo mucha fuerza porque es peligroso. Sí. Igual fíjese que con respecto a a las cuestiones esas de las puntadas, ese es un tema demasiado delicado, fíjese. Demasiado delicado porque digamos, ya le quitaron las puntadas, la herida sana por fuera, pero por dentro pues todavía sigue en proceso. Ajá, exacto, y tal vez las personas dicen, ah, pero ya me quitaron las puntadas, ya estoy bien, no, hombre. El problema está que por dentro no ha sanado. No ha sanado, yeah. Cuesta más quitarme las heridas que quedan ahí dentro de los otros. Como uno tiene puñetelita, pa. Cabal, vale, exacto. Y esas telitas se las cosen diferentes, no con la misma costura de encima. Cabal. Vale. Pero, ¿cuánto tiempo le han dejado de dieta? 3 meses. 3 meses y aproximadamente tiene como 8 días, me dijo. ¿O cuántos? 5 días. 5 días. No, hombre, si ya casi va a salir de la dieta. Yo voy a ser profesional, yo cocinar. Yo creo, y hablando de cocinar, ¿cómo ves ese atolito? Ah, ya está hirviendo ya. ¿Ya está hirviendo ya? Ya lo vamos a ir a verificar. Sí, pero sí que, gracias a Dios, pues, lo bueno es que... Eso es lo mejor. Hay veces que hay muchas personas, muchos hermanos nuestros que viven años en cama, encostrados en cama y no tienen una esperanza de levantar. Fíjense que en el momento yo ahorita estoy con mi prima, que pues estoy batallando, ella tiene leucemia. Ella tiene leucemia y ella, viera, da sentimiento saber que uno no le puede hacer ayudar en nada. Solo prácticamente el apoyo y ajá. Ni cualquier cosa pueden comer. Ni cualquier cosa. Y el problema es que cuando, digamos en este caso, ella se, le resulta en la leucemia, les baja las defensas. Ajá. Todas las defensas se las baja. Prácticamente cuando eso pasa, digamos que una gripe, que para nosotros es una gripe, no, hombre, ellos se escapan a morir de eso. Ajá, y eso es lo complicado. Pero gracias a Dios que usted pues ya está sanita y a cumplir la dieta, porque si no está fregado. Sí. Y al amigo Samuel, a portarse bien, mire, a hacerle ahí la cocinada. Mire, yo tengo un refrán. Ajá, dígame. Y el refrán a mí me gusta recordarlo mucho. Claro, dígamelo, vamos a ver si. Dice así: todo lo que desees para mí, que Diosito te lo multiplique. Qué bien. Mire, la vez pasada, algo me reí cuando él andaba. Ajá. Encimado del brazo. Ah, cuando me sacó el llanto. Se recuerda, ¿va? Y todavía no me lo he sobado bien. Va. Y se recuerda, fíjense que yo he tenido la oportunidad de verlos a los dos en situaciones algo críticas. Porque cuando estaban sobando al amigo Samuel, pues ahí estaba haciendo unas caritas que no quería, y usted estaba riéndose. Y ahora usted pues ahí está recostadita, mire, con ese dolorcito pequeñito, y ahora él está riéndose. No. ¿Cómo es la vida, verdad? Sí. Pero riéndose, que han superado eso. Esa frasecita, ponerle mucha atención, es bien bonita. Claro, es bien bonita. Tiene toda la razón, fíjese. Así es. No tampoco lo vaya a hacer como hipócritamente, ¿va? Fíjese que... Pero sí, ajá. Porque si usted desea un mal, tarde o temprano, el mal regresa. Para ajá, ese es el problema. Fíjese que muchas veces, digamos, cuando uno desea algo de corazón para las personas, pues se le... Digamos en este caso, ¿verdad? Si uno dice, ay, que la julana no tiene nada, que... Y tal cosa, ¿verdad? Fíjese que así se nos dio un caso con el papá de Darwin. Él pues entregó, ¿verdad? Tenía lo poquito que tenía, pues entregó unos alimentos, como él lo comentó,
Y nosotros pues se los entregó a un señor que no tenía ni de comer nada, dice. Y entonces resulta que el día siguiente nosotros llegamos a entregarle víveres. Víveres a él. Ajá, víveres. Y entonces imagínense qué tremenda moraleja. Para que vea. Ajá. A mí me gusta mucho, es de un hermano cercano, es un locutor. Ajá. Es de Guatemala. A mí me gustaba allí bastante el programa de él. Pero yo no tengo radio, no voy con los programas, pero sí me gustaba él. Mire que... Porque esa frase, él siempre decía esa frase cuando se iba, cuando llegaba a la radio. Y lo bueno... alegre. Cabal. Parece que me acuerdo que se llamaba Lester. Le decían Lester. Radio Rosa. Lester. Lester. Vaya, fíjese que... Creo que más o menos lo conozco, o no sé, porque el primo de él se llama casi similar a él. Él se llama Lester y el, ¿cómo se llama? Y el primo de él se llama Lesber. Se llama Lesber. Ajá, esto, ellos vivieron en Moyuta, Jutiapa. Ajá, dato curioso, ahí sí los conozco. Qué chulada, ¿verdad? Pero lo bueno es que agarró la frase y la frase está bonita porque de aquí en adelante hasta yo la voy a andar. Bueno, querido amigo Samuel, ¿cómo está el atol? Ya casi. Ya estuvo. Pero ¿qué le parece si en el siguiente video entonces, pues ya hacemos ya para probarlo entonces? Así que, entonces, amigo Samuel, nos vemos hasta el próximo.